Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming. Thank you for joining to your English class for today. It's Friday, the last day for this week, and we have to end in the week reading the versicle. Okay, here we go to Matthew 6:4. Remember, the value for this week was given in secret. Given in secret. Matthew 6:4 say to us, so that your giving may be in secret, and your Father who sees what is done in secret will reward you. One more time. So that your giving may be in secret, and your Father who sees what is done in secret will reward you. Bien. Bienvenidos. Gracias a todos por conectarse. Estamos iniciando la clase de este día y terminando la semana con el versículo de Matthew 6:4. Hemos estado revisando algunas versiones, ¿verdad? Y el día de hoy, pues, vamos a ver unas cuantas más. Habíamos visto hasta el día de ayer la de inglés contemporáneo, en donde veíamos el término give. Lo interesante de ir viendo entre estas versiones es notar cómo los traductores han jugado un papel más que de traductores literales, de traductores intérpretes. Y van seleccionando aquellas palabras que consideran más pertinentes para su traducción. Es así como acá pasamos, por ejemplo, de given, de give, a alms, que hemos dicho que es el término en inglés que es para limosnas. Es decir, estas versiones que dicen that alms o thine alms se refieren a dar las limosnas en secreto. Pero hay otras versiones que usan otros vocablos, como por ejemplo la God's Word Translation. Esta dice, give your contribution privately. Sería algo así como, da tus contribuciones privadamente. Your father sees what you do in private. Tu padre ve lo que haces en privado. He will reward you. Él te recompensará. Esa vendría siendo, digamos, acá esta versión. Luego tenemos una más, que es la Good New Translation, que dice, then it will be a private matter. And your father who sees what is done in private will reward you. Cambia el vocablo secret por private, que serían palabras sinónimas, ¿verdad? En lo privado, en lo secreto. En la International Standard volvemos a ver la palabra giving, que es tu dádiva, ¿verdad? Sea en secreto. Pero entre estas también hallamos algunas diferencias en otros vocablos, como por ejemplo, la mayoría dicen reward you, que lo traducimos como te recompensará. Pero aquí aparece, por ejemplo, en esta repay, en esta aparece recompense y en esta aparece reward. Que claro, todas podríamos decir son synonyms, son palabras sinónimas, pero tienen contextos diferentes, porque por ejemplo, repay y recompense están más relacionados a un pago en, como en cash, ¿verdad? Como que fuera moneda o efectivo. En cambio, reward, la reward no necesariamente es un pago en efectivo, puede, o en una moneda. Puede significar lo que popularmente se conoce como otro, un pago en especie, que no sea una retribución en términos de dinero propiamente. Hay otras versiones, ¿verdad?, que vuelven a lo de giving. Hay una como la literal que usa el término kindness, que vendría siendo como, puede ser como amabilidad o compasión, que las dos formas se podría traducir, que tu amabilidad o tu compasión sea en secreto, diría este. And your father who is seeing in secret will reward you himself. Eso agrega al final el himself. Pero tiene algo interesante y es que la mayoría utilizan el vocablo sees con una S al final, que es el verbo ver o observar en inglés, see. Pero como se está utilizando para tercera persona, en este caso es el father, está hablando de un he, por eso se le agrega esta letra S para hacer la conjugación del simple present tense. Pero en esta literal standard version no utilizan el simple present tense. Utilizan otro tiempo verbal. Están usando el progressive tense o continuous tense en el presente progresivo que dice who is seeing in secret. Aquel que te está viendo en lo secreto. O sea, es algo continuo. No es que solo un momento, sino que
Todo el tiempo Dios te está observando en lo secreto. Wow. That don't be all. Con eso vamos a terminar ese versículo y recordando pues que el value tenía que ver con la parte de giving in secret. Well, let's go to introducing yourself. Bueno, el día de hoy, for today, vamos a desarrollar lo que vendría siendo el contenido propiamente del modelo de la autopresentación. En las clases anteriores hemos dado como la base teórica, ¿verdad?, de lo que es la autopresentación, las partes que estas lleva. Y ya ahorita vamos a pasar a la parte práctica. You are going to practice your English skill and your pronunciation. Well, not just that. In this exercise, you're going to practice reading, speaking, writing, and listening for the other week. Con este ejercicio vamos a trabajar con las cuatro habilidades del inglés. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. La próxima semana van a prepararse para su autopresentación en clase. Todos la vamos a hacer. Vamos a hacerla, digamos, aleatoriamente, ¿verdad? Vamos a usar ahí algo para escogerlos de forma aleatoria. Eso va a ser a partir del día lunes. Eso significa que usted tiene el fin de semana, el weekend, para hacer su modelo de autopresentación genérica. Hoy voy a explicar cómo lo van a llenar. Si hay alguna duda respecto de cómo llenarla, pues ustedes me escriben y yo les respondo ahí qué es lo que hay que corregir o si hay que solventar alguna cosa que no se entienda. Pero yo esperaría que con la clase de hoy quede claro. Bueno, vamos a ver acá. En primer lugar, deben de seleccionar un saludo, un greeting. Eso es lo primero, un greeting. Entonces, tienen dos formas de saludar. La number one es con good y en nuestro caso va a ser evening. Y van a saludar a todos porque no solo es que se van a presentar conmigo, se van a presentar en grupo. Ahí es donde interviene el listening porque todos los demás tienen que estar escuchando a su compañero. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, good evening, everyone. Sería una forma de saludar a todos. A good evening, everybody. A good evening, guys. Cualquiera de las tres es válida. Ahora, si no quieren saludar con good evening, pueden hacerlo con hello o con hi. Pero, porfa, esto es lo primero que deben de hacer. O sea, no quiero que al hacer su presentación de un solo se vaya a dar su nombre. Tiene que dar primero un greeting, un saludo. Puede decir hello, everybody. Hello, everyone. Hello, guys. O, hi everyone, hi everybody, hi guys. Con eso nos saluda a todos, incluyéndome a mí. Yeah. No tiene que separar, basta con usar cualquiera de esas tres expresiones, everyone, everybody o guys, para saludar a todos. Después de haber seleccionado una, solo es una, o usa la de que va con good o usa una de estas dos. Cuando ya haya escogido cuál va a usar de esas, ahora va a escoger cuál va a ser la forma en la que va a presentarse, cómo va a darnos su nombre. Para eso hemos dicho que hay dos frases. Una es, I am, y usted da su nombre, y otra es, my name is, y usted va a dar su nombre. Recomendación, sugerencia, dar nombre y apellido. Dar nombre y apellido. I am Edwin García, o my name is Edwin García. Así me presentaría yo en este caso. Bien, entonces ya llevamos dos cosas que ustedes deben de escoger. Primero, el greeting y después, cómo van a presentarse, ya sea con I am o con my name. Recomendaría usar esta, porque es la que se utiliza más que todo en el inglés práctico. Aunque esta se nos ha enseñado muchas veces, no es la más usada. La más corriente es esta, I am y el nombre. Luego vamos a hablar respecto de lo que usted hace. Esta respuesta tiene que ver con una pregunta y es what do you do? Aquí les he puesto occupation, profession, or majors. Y les voy a compartir un listado donde aparecen profesiones, oficios para que usted los busque.
Y si usted tiene un oficio, si usted tiene una ocupación o una profesión de la que está allí, pues esa utilice, la puede poner acá y la menciona. Si alguien es abogado, puede decir, I am a lawyer. Si alguien es una enfermera, puede decir, I am a nurse. Si alguien, qué sé yo, es un piloto, I am a pilot. O lo que, a lo que usted se dedique. Si es un comerciante, I am a businessman. I am a businessman. Si alguien me dice, mire, yo solo estudio, no hago nada, no hago otra, pues I am a student, así como el ejemplo que estuvimos bien. Es más, yo diría que esa es la más fácil para todos, ¿verdad? Decir, I am a student. Esto de a an va a depender de la ocupación. Por ejemplo, si alguien fuera architect, que es un arquitecto, como eso comienza con vocal, de preferencia va a usar an. I am an architect. Es decir, todas las ocupaciones, profesiones o carreras que comienzan con una vocal, se debe de utilizar este artículo an y no el a. El an, para que no suene muy. Eso se debe a un fenómeno que en los idiomas se conoce como cacophony o cacofonía, que es cuando pega un sonido de vocal con otra vocal. Entonces, para evitar que suene vocal con vocal, se mete esta N en este caso. Entonces, si la ocupación, la profesión a lo que usted se dedica comienza con una vocal, supóngase alguien aquí fuera un actor, entonces se tiene que decir, I'm an actor, I'm an actor, y no I'm a actor, porque a actor suena feo. Y eso se llama cacofonía o cacophonies en los idiomas. En el español existen cacofonías, por ejemplo, cuando decimos uno o otro. Se nos ha enseñado que o otro no debe decir o porque suenan las dos. Es uno u otro. Esa es una cacophony, una cacofonía del idioma. Lo mismo sucede en este caso en el inglés. Cuando vamos a decir uno o una, no solo de las carreras, sino de cualquier cosa, se debe decir con and si comienza con una vocal. Por ejemplo, si nos saliéramos de ese tema y habláramos de frutas, para decir una manzana, debemos decir an apple. Si queremos decir una naranja, an orange. Pero si ya fuera otro tipo de fruta, ¿verdad? Como una sandía, pues decimos a watermelon, porque comienza con W. Entonces, esta regla es genérica, es del artículo an, que significa uno o una, y dependiendo a lo que vamos a referirnos, si comienza con una vocal, se usa esta, si no, se usa esta. Entonces, ya llevamos 3 puntos. Saludo, uno de estos dos. Presentarme con mi nombre, uno de estos dos. Ahora, decir a qué me dedico, qué es lo que usualmente hago. Y viene ahora la cuarta situación, y es dar una idea de mi edad. Lo que vamos a ver a continuación es para descartar aquella frase de I am, decimos la edad y después years old. Aquí no vamos a usar esa. Vamos a aprender otra forma en la cual puedo decir mi edad sin decirla expresamente, o sea, sin dar un número. Para ello, vamos a usar la expresión I'm in my. Esa es la expresión. I'm in my. I'm in my. Es como decir, estoy en mis. Y ahora debemos de escoger entre 3 situaciones. Debemos de escoger primero si estamos en los early, en los mid o en los late. Early se relaciona a los números 1, 2 and 3. Mid se relaciona a los números 4, 5 and 6. Y late se relaciona a los números 7, 8 and 9. Bien, pero antes de escoger esto, debemos de escoger la década en la que nos encontramos. Por ejemplo, si estoy en la adolescencia, o sea, de los 11 a los 19 años, vamos a usar teens. Teens es la frase a utilizar. Vaya, voy a hacer un ejemplo para que entendamos cómo vamos a estructurar o cómo vamos a decir la edad con este formato. La idea vendría siendo como la siguiente. Pero solo voy a poner el blue color para que no se confunda con lo que ya está.
Si alguien, supóngase, tiene 15, tiene 15, normalmente diríamos, I am 15 years old, tengo 15 años. En esa va a decirlo diferente, va a decir, I'm in my, estoy en mis. Y si tiene 15, entonces va a usar el término mid, porque ahí está el 5, en lo que termina el 15, la unidad. Y luego va a decir mid-teens, así. I'm in my mid-teens. ¿Qué está diciendo con eso? Bueno, está diciendo estoy en mi adolescencia, en la mitad de mi adolescencia. Eso es lo que estaría diciendo. Estoy a la mitad, mid-teens. I'm in my mid-teens. No está diciendo que tiene 15. Quien le escucha, ¿verdad? Cuando ubica mid-teens, que de hecho todos estos vendrían siendo, digamos, adjetivos de time, lo va a ubicar que está en este rango. Eso significaría mid-teens. O sea, tiene 10 y algo y el 10 y algo anda entre los 14, los 15 y los 16. No le estamos diciendo específicamente mi edad. Lo estamos ubicando, que puede ser entre el bloque de los 14, los 15 o los 16. Esa sería esa forma de dar mi edad, ¿verdad? O cuántos años ando más o menos. Vaya, ¿qué pasaría si alguien me dice, mire, pero yo tengo 18, yo tengo 18? Entonces, el único cambio es acá. En vez de mid, va a poner late. Y va a decir, I'm in my late teens. Cuando escuchemos eso, inmediatamente nos vamos a ubicar. Bueno, esta persona, si está en los late teens, puede ser que tenga entre 17, 18 o 19. En ese bloque tiene que andar. Lo de early, mid and late nos da como la terminación. Lo de teens, 20s, 30s, 40s and 50s nos va a ir dando la década en la que cada quien se encuentra. O, por así decirlo, las decenas. Pasemos a la siguiente. Entonces alguien me dice, mire, yo tengo 20, pero 20 exactos. Ah, entonces, ¿qué voy a hacer si estoy en mis 20 años y no estoy ni en los 21 ni nada de eso? Si está redondo, pues lo que podríamos hacer es lo siguiente. Siempre va a decir, I am in my, no va a usar ni early, ni mid, ni late. Va a usar la expresión 20s, pero sin el plural. I'm my 20s. I'm my 20s. Puede ser usada así, que sería como decir, estoy en mis 20s o ando en los 20s. Pero si quiere decir exacto, puede cambiar esta expresión, la del final, por I'm my 20. 20. O 20, como lo dicen los estadounidenses, con el 20 tienen algo especial. Y es lo que les había comentado, creo, anteriormente de la NT. La pronunciación estándar del número 20 es con la T. Twenties, 20. Esa es la pronunciación estándar. Pero la pronunciación norteamericana quita el sonido de la T y dice esto como 20s o como 20. 20s, 20. Es por la regla esa de la NT, ¿verdad? De que cuando hay una N delante de la T no suena. Pero eso es American English, eso es muy pronunciación norteamericana. Si usted quiere decirlo con la T, dígalo con la T. Ahora, si usted quiere irse acostumbrando a pronunciar más como un native speaker, como un nativo, dígalo sin la T. 20s, 20. 20s, 20. Ahí estaría la diferencia. Bueno. Ahora, alguien me dice, vaya, yo no estoy en ese bloque, teacher, yo ya estoy un poco mayor, yo ya tengo, digamos, 33 años tengo. Entonces, para no decir los números, si ya se fijaron con esta, la ventaja es que no decimos los números. Solo vamos fijándonos en esto de early, mid, late, y luego cualquiera de esas, teens para los adolescentes, 20s para los 20s, 30s para los 30s, 40s. Para los 40s, 50s, para los 50s. Y creo que no tengo a más de 50 acá, ¿verdad? Pero si los tuviera, pues
luego irían los 60s, que serían los 60, los 70s, que serían los 70, los 80s, que serían los 80s, y los 90s, que serían pues los 90s. Pero regresando a la idea, quien tiene 33, alguien que tiene 33, entonces para no decir I am 33 years old, podemos decir I'm in my early 30s. I'm in my early 30s. Ojo, no es tir, no se dice 30, porque esa IR no suena a ir, suena a or, 30s. Creo que ya lo habíamos mencionado en una clase anterior, habíamos visto qué pasaba con estas palabras que tenían la IR en medio. Su sonido nunca es ir, su sonido es or, 30s. La última parte sí suena a I, pero estas otras no, 30s. I'm in my early 30s. ¿Qué estamos diciendo? I'm in my early 30s. Estoy en mis 33, 32, 31. En 13 bloques estoy. Entonces, esta sería una forma diferente de presentar mi edad. Y es la que vamos a tener que realizar para la próxima semana para la actividad de presentaciones personales. Vamos a comenzar a partir del Monday, a partir del lunes. Lo vamos a hacer al azar, es decir, todos tienen que venir preparados porque voy a ir escogiendo al azar a quien le va a tocar participar el día lunes, de acuerdo al tiempo que nos dé la clase. Luego el martes continuamos con los que estén pendientes y si se nos extiende un poco más, vamos a seguir el Thursday, es decir, hasta el jueves. Pero la idea es que todos participen en la clase, que podamos escucharlos con sus presentaciones personales. Bueno, ahí vamos hasta este punto. No sé, do you have any question? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que aclaremos? ¿Se pueden agregar más cosas? Si me repite, Ashley, porque casi no la escuché. Que si se pueden agregar más cosas. Que si se pueden agregar más cosas. Bueno, el formato es este. O sea, lo que yo le voy a pedir es que llenen este formato, que es una presentación genérica. Si usted quiere dar algún dato además, bienvenido sea. Si quiere modificarla, no hay problema. Al final de cuentas es su presentación. Pero yo creo que con lo que vamos a tocar en los siguientes puntos, van a darse cuenta que se les va a volver ya bastante extensa. De hecho, yo les diría que este formato de presentación deberían de memorizárselo, aprendérselo. No se lo estoy diciendo que se lo aprendan para la otra semana, sino que se lo aprendan para el resto de su vida. O sea, que con este formato siempre recuerde usted que cuando esté delante de personas nuevas, cuando esté en un meeting, cuando esté reuniéndose con otras personas y deba presentarse en inglés, recuerde seguir este formato. Porque lo importante de este formato genérico es que da información puntual que puede resultar de interés para interrelacionarme con otros. Ok, well. Gracias, Ashley. Vamos a continuar entonces. El siguiente punto, después de haber dado su edad, que nos sugiere el formato, es hablar de nuestro lugar de origen. I am from. Departamento, ciudad y país. Aquí vamos a decir dos cosas de una sola vez. A veces en este tipo de formato se acostumbra a decir I live in San Salvador, I am from El Salvador. Algo así. Decir primero, yo vivo en tal parte y soy de eso. Ese formato no. Ese formato es para decir I am from, soy de tal parte y de tal país. Es decir, aquí de una sola vez usted puede decir su departamento en donde usted vive, el municipio. Aunque cuando entre esto de la separación de los municipios, vea qué van a hacer, creo que eso va a cambiar totalmente, ¿verdad? Porque va a ser raro esos nuevos nombres, sobre todo decirlos en otro idioma. Pero mantengámonos con los municipios que ya están. Puede decir el municipio o si no el departamento, que esos no van a variar, esos siempre van a ser iguales. I am from Sonsonate, El Salvador. I am from Cabañas, El Salvador. I am from Usulután, El Salvador.
Eso sería lo que vamos a decir en ese siguiente punto. Y ahora vamos con quién convivo. Dar información respecto de con quién convivo. Adelante. Daniel, ¿tiene question? Come on. Quiero preguntar a ver si no importa cuántos tengamos que meter en la misma I am from. Por ejemplo, Tierra Blanca, Jiquilisco, Culután, El Salvador. Ok. Todos esos irían bien. La recomendación es solo decir un lugar. Es decir, no dar así toda la dirección exacta, no ser muy exactos. Basta con decir o el departamento o el municipio. Pero si usted se pone a decir municipio, departamento y país, demasiado largo. O sea, solamente escoja o el municipio y el país o el departamento y el país. Ok, gracias. Ok, correcto. Recuerden que para nosotros acá los municipios, esto tiene que ver con la separación política, se parece, ¿verdad? Se parece mucho a lo que vendría siendo las ciudades en otros países. Las ciudades son, digamos, nosotros aquí tenemos nuestras ciudades y pueblos. Esa división política es la que a veces nos confunde un poco. Pero, recomendación. Solo usemos dos nombres. El país es indispensable, eso sí. El country es indispensable, El Salvador. En el siguiente puede decir departamento, el municipio. Si usted quiere decir el pueblo de donde es originario, puede decir el pueblo. No hay ningún problema, se puede agregar. Serían los datos, digamos, más elementales. Bueno, vamos a ir con la otra parte. La siguiente parte es hablar acerca de lo que es ¿con quién convivo? ¿Con quién convivo? Currently I live with. Esa es la expresión que vamos a usar ahorita acá. Currently I live with. Actualmente vivo con. Y aquí está el listado de los que usted puede ir seleccionando. Si vive con sus papás, papá y mamá, puede escoger my parents. Si además de sus papás, allí viven sus abuelos, puede decir my grandparents. Si además viven sus hermanos, puede decir my siblings. Explicábamos que la expresión siblings significa hermanos y hermanas, o sea, los abarca a ambos. Si solo tengo un hermano, si solo tengo una hermana, puede ser my brother solamente, my sister. Si vivo con mi esposo, my husband. Si vivo con mi esposa, my wife. Si ya tengo hijo, puedo decir my son, my daughter. Si tengo varios hijos, my children. La idea aquí es dar a conocer cómo está compuesto mi familia o mi núcleo familiar. ¿Quiénes viven conmigo o junto con a qué personas vivo yo? No los nombres, solo los parentescos. Entonces aquí ya deben de ir escogiendo cuáles van a decir. Si alguien quiere decirlos por separado, puede decir, currently I live with my mom, my dad, my sister, and my grandma. Y ir diciendo uno por uno. Ahí no hay ningún problema. La idea es mencionar con qué parientes usted vive en su casa actualmente. Porque eso de live es vivir. Bien, y aquí vamos al punto más fuerte. Y digo más fuerte porque es en el que tocará que ustedes pongan a prueba sus habilidades para hacer una redacción de pequeñas frases en inglés. No son frases largas, son pequeñas frases. Entonces, aquí yo les diría, miren, si tienen dificultades, auxíliense de algún traductor. Traducen algún traductor disponible en internet para traducir alguna frase si usted no sabe cómo expresarla. O si no, me escribe a mí y me dice, mire, teacher, yo quiero saber cómo se dice tal cosa en English. Y pues yo con mucho gusto le daré la traducción o le corresponderé con eso. Ahora, aquí va a comenzar a hablar de sus gustos y preferencias. El primero es con I love. Me encanta tal cosa. ¿Cuál es su actividad favorita o qué es lo que a usted más le encanta? Y tiene que decir because. Hay que justificar por qué le gusta eso. Si alguien viene y piensa acá, por ejemplo, I love to watch TV o I love to watch Netflix. Está diciendo, yo, no, recuerden que no es yo amo. En este caso es me encanta.
Me encanta ver tal cosa. Because, ¿por qué? Y usted tiene que dar una razón de por qué eso le gusta. Luego vamos a hablar con I like. Me gusta tal cosa. Esto es un grado abajo de love. Recuerden que esta es la actividad que más nos gusta. Eso nos gusta, pero no tanto como lo que está arriba. Por eso esto es me encanta. I like. ¿Qué le gusta a usted? I like to watch TikTok. Me gusta estar viendo el TikTok. Because there are funny videos. Porque hay muchos videos divertidos. O sea, dar una razón de por qué su preferencia, de por qué su gusto. Y luego decir, I don't like. ¿Qué es lo que no le gusta? Hay ciertas cosas que no nos gusta que alguien haga o que nos inviten o que nos digan o verlas. Allí va a ir el I don't like. Pero estas son cosas que a ustedes no les gustan, pero las pasa, digamos. Y tiene que decir por qué. Because. Y al final, decidirse por una de las dos. O va a decir I hate o va a decir I dislike. Nuevamente, esto tiene que ver más que todo con la forma de expresarnos. Repito, para un norteamericano, decir I hate something es bien común. O sea, ellos, la palabra hate es algo normal. Nosotros aquí quizás sí la vemos así como odio, pues suena como fuerte, suena pesada, ¿verdad? Entonces, si quiero matizar eso, pues voy a usar la versión de dislike, me desagrada, ¿verdad? Me desagrada tal cosa, me disgusta tal cosa. El cierre, el closing de su presentación va a llevar una de estas frases, cualquiera, solo escoja una. Puede ser, thank you for your attention, gracias por su atención. That was all about me, thanks, eso es todo acerca de mí, gracias. O thank you. Bueno, aquí hay varias expresiones con thank you. Puede ser thank you everyone, thank you everybody, o thank you guys. Aquí le recomiendo que use de estas, use la que utilizó al principio. O sea, si al principio se aló, hizo el saludo, perdón, con hello everyone, entonces cierre con thank you everyone. Si al principio dijo good evening everybody, cierre con thanks, everybody. Si al principio dijo hi, guys, diga thank you so much, guys. Es decir, trate de usar de estas últimas para cerrar, refiriéndose a todos o dándole las gracias a todos, ocupe la misma que haya ocupado al principio. Y de los thank you hay varios, ¿verdad? Puede ir con cualquiera, con uno de estos. O puede ser con esta, que es otra frase, o con la primera, ¿verdad? Que es thank you for your attention. Una de estas es la que va a escoger para cerrar. Bueno, entonces, ahí terminaría su formato de presentación genérica. Adelante, veo que Daniel tiene consultas. Come on. En la última parte tendríamos que hacer cuatro oraciones de cada una y el cierre, o solo la que queramos hacer. No, son las cuatro. Tiene que hacer una con I love, una con I like, una con I don't like y una con hate. Son cuatro oraciones. Okay, gracias. Con cada una de las preferencias, ¿verdad? Entonces, estaríamos hablando que vamos a hacer un saludo con cualquiera de esos dos, luego presentarse con su nombre, después decir a qué se dedica y les voy a enviar lo que sería un documento donde aparecen profesiones y oficios, por si alguien quiere poner una profesión o oficio, alguien que se dedique, por ejemplo, que sea panadero, puede decir, I'm a baker, soy un panadero, o a lo que se dedique a hacer. Luego, darle edad y ojo, no quiero que me vayan a usar el years old. Van a usar este formato de dar mi edad sin decir cuántos años son realmente, solo como un aproximado de mi edad. Luego, de dónde somos, ciudad, departamento y el Salvador, que sería la country. Luego, en dónde vivimos, con quiénes vivimos, perdón, en este caso sería con quién vivimos. Y las cuatro frases de sus preferencias. I love, I like, I don't like
I hate. Y por último, una de estas con un thank you. Cualquiera de las que están ahí funciona. Thank you for your attention. That was all about me. Nótese que si usa estas, cualquiera de estas dos, no es necesario decir everybody, ni everyone, ni guys. Esto lo van a decir solo si usan las más cortas. Si usan thank you, thanks, thank you so much, ahí van a usar estas. Es para que el agradecimiento se haga como más larguito. Estos ya son así, ya son un poco largos. Thank you for your attention. That was all about me. Thanks. Ya llevan como esa estructura de agrandarse. Bueno, ok. Entonces, esta actividad, vean, la vamos a estar realizando para la próxima semana. Entonces, comenzamos el Monday, el día lunes, comenzamos las participaciones. Traten de estar ya todos preparados con su texto para leerlo. Y los que no alcancen a pasar el lunes, pues vamos a seguir el día martes, el Tuesday. Ahora, si alguien, digamos, lo redacta y tiene dudas respecto a si está bien escrito o quiere que se lo revisemos, pues me lo mandan al WhatsApp, me lo hacen llegar. Pueden mandarme una foto si está mano a mano, si lo hacen en una computadora o si lo hacen editado, pues igual yo se lo recibo como sea. Lo importante es que si quieren que lo revise, me lo envíen antes de la hora de la clase. Ahora, si usted me lo envía entre las 5, 6 y 7, va a ser difícil que se lo revise porque ya estoy atendiendo otras clases. Así que de preferencia, si usted quiere revisión, que sea el fin de semana o el día lunes antes del mediodía para poder echarle un vistazo. Well, time is over. Cualquier duda o consulta, ahí tenemos el WhatsApp para comunicarnos. Thank you for coming. Have a great weekend and I wait you for next class on Monday, first gap. Goodbye, everybody. Take care. See you later. Thank you. Goodbye. 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 Thank you so much. Goodbye. See you later. Goodbye. Good night. Okay. Until Monday.